Amigos de CR Ciclismo, aquí a través de TDMás, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en una emisión más de nuestro programa, acá a través de la Casa del Deporte en Costa Rica, como lo es TDMás, en esta producción de CR Ciclismo, que hoy pues vamos a hablar y entrarle de lleno a un equipo que ya tiene sus años de estar pedaleando acá en el ciclismo costarricense, de la mano de Ángela Parry y de Luis Mejía. Estamos hablando de la escuadra de El Asfalto CBZ 7C, y con ellos vamos a estar compartiendo el día de hoy. Ángela, ¿qué tal? Saludos. Primero las damas, como tiene que ser, ¿verdad, Luis? Así mismo. Si no, cuando llega a la casa le van a decir ahí una que otro detalle. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Steven, gracias por invitarnos aquí a TDMás y bueno, muy contentos también de compartir con todos los televidentes y bueno, vamos a hablar de ciclismo. Recuperadista ya de la trans, o sea, sí. En la parte física, más allá de otros temas. Yo realmente como que lo único que estaba esperando era volverme a montar en la bicicleta, okay. Como para aflojar la cabeza y las piernas y ya vamos de lleno. Para dicen además de que pedaleando a uno se le aclaran ideas y le vienen ideas nuevas, y eso es muy cierto. Sí, para mí eso es como una meditación activa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Saludos. Bueno, un saludo muy especial, Steven, gracias por la invitación. Todo bien, Luis, ¿usted qué, ya ha recuperado también o todavía sigue tocadito después del trans? Sí, creo que me cuesta un poco más recuperarme. Creo que fue una carrera muy desgastante y amerita sus días de descanso pues activo, pero sí bajar un poquito cargas. Y nada, ya pensando en planear la segunda parte de la temporada. Sí, porque ya prácticamente mitad de año ya ha pasado la primera curva, que es Trans Costa Rica. Y no sé, les pregunto, ¿qué viene para el equipo de Asfalto CBZ, Ángela? Bueno, como te digo, ahora, bueno, Luis va a correr a Colombia para preparar el campeonato nacional. Yo viajo a Austria, al Fentur Trophy. Perdón, ¿campeonato nacional cross country o maratón? ¿Cuál va a ser, Luis? Cross country, la idea es cross country. Sí, en Colombia hace rato no hacen un campeonato maratón. Entonces, aprovechar pues que igual iba a viajar a Colombia estos días, entonces voy a estar en las fechas del campeonato nacional, me queda cerca la casa, entonces aprovechar pues para... ¿Ustedes de dónde? ¿De qué lado? Yo soy de Armenia, Quindío. ¿Y usted, Ángela? Yo, Bogotá, pero Bogotá. Ya vivimos en Armenia. Ya, sí, ya casi que echó raíces allá. ¿Usted también va al campeonato nacional? No alcanzo porque estoy en Austria. Porque están en Austria. Ah, ok. Bueno, ¿qué les ha parecido un poco toda esta temporada en el desarrollo del equipo? ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué queda ahí pendiente? Ángela, en el caso suyo. Bueno, para mí como que la temporada se abrió con el Trans Costa Rica. Entonces, como te digo, viene Austria. Y viene un pico muy importante para el equipo, para mí como atleta, que va a ser Leadville y Breakaway. Las 100 millas de Leadville. Ajá. Ese es un eventazo. Sí. Yo estuve cuando Lico fue podio, y eso fue que como 2010, y realmente un muy, muy bonito evento. Además, de que la gente dice, ah, no, llegué a la parte más alta de ida y luego regreso y también le toca subir. O sea, no es que. El ascenso solo está de un lado de la competencia, o sea, se sube y se sube de regreso. Sí, la verdad ni son 160, son como 168. Que ya 8 pesan en ese momento. Claramente, y después vamos a correr el Break Epic, que es una carrera de 6 días más, entonces prácticamente es una gran competencia de 7 días. Entonces hay que preparar muy bien este par de meses porque realmente lo tenemos como en un puntico para ver si llegamos muy bien. Y en el caso suyo, Luis, además del campeonato colombiano, ¿qué más se abre de panorama? Porque a nivel local tienen 2 años de no ir a la Ruta de los Conquistadores, pero quitando ese evento, que también es uno de los importantes a nivel de nuestro país, ¿qué otros eventos se están centrando, nacional o internacional? Bueno, sí, para nosotros pues el pico de forma estuvo en Cape Epic, luego tratamos de alargarlo hasta Transcosta Rica. Fue difícil, pero yo creo que llegamos también en una muy buena condición y hicimos una gran carrera. Entonces creo que los objetivos del equipo se han ido cumpliendo. Ahora es ese periodo de tránsito, pues para mí, que estaré pues en el... en Colombia pues preparando y entrenando. Ahora se viene, también voy a estar en Leadville, uh-huh. Hacer pues primera vez Leadville, luego Break Epic. ¿La primera vez que va a ser Leadville? Sí, va a ser la primera vez, una carrera pues de mucho renombre. Eso es en Colorado, por cierto. Sí, renombre en Estados Unidos y pues yo creo que la carrera más importante de maratón, uh-huh. O más reconocida. Para mí, el equipo vuelve de nuevo a Transalp, creo que todavía están definiendo las parejas, pero Dax pues está como en eso.
¿Pero están definiendo, o definen parejas o ya definieron ir? No se pregunte. Sí, ya el equipo va. Ah, el equipo, ya es un hecho de que va. Sí, el equipo asiste. Entonces ya estamos pues con ya están definiendo las parejas, pero creo que va a estar Gregory, Carballo, Diger, y ya complementan con la gente de Europa. Bueno, creo que para mí son objetivos principales Leadville y Break Epic, y ya luego vamos viendo lo que se va viniendo ya a final de temporada. Igual ha sido un calendario que hemos arrancado pronto desde enero y creo que no lo vamos a alargar mucho. Entonces ya después de Estados Unidos, tal vez carreras en Brasil, en México, tal vez, o volver a Estados Unidos, pero ya vamos como hasta agosto y vamos mirando qué más se viene. Vamos a ir a la pausa y hablamos de lo que ha sido, Luis, un poco esta curva, porque el triunfo en la Cape Epic, que yo creo que ha sido el triunfo más importante de cualquier equipo, de un equipo costarricense en un evento, diríamos, ¿nacional? Sí, Pro Tour. Es más, Pro Tour es ciclismo de ruta, pero un Pro Tour de montaña. Sí, gracias por saber. Me tiró el salvavidas, Luis. Pero es cierto, o sea, así como en el ciclismo de ruta hablamos de la Liga Pro Tour, que son los equipos Movistar, todos los equipos profesionales, el Cape Epic es posiblemente el evento más importante, es el Tour de Francia o el Giro de Italia del ciclismo de montaña. Vamos y venimos para hablar de eso, porque yo creo que es la primera vez ya que lo vamos a hablar aquí en TDMás. Amigos, nos vamos a la pausa, gracias por acompañarnos. Estamos desde Asfalto CBZ realizando hoy nuestro programa con Luis Mejía, subcampeón de la Trans Costa Rica, y Ángela Parra, que durante todos los días fue líder de esta competencia. La pausa y regresamos. Somos su almacén Roes, con una amplia gama de almacenes a nivel nacional, donde encontrará las mejores marcas y los mejores precios del país, siempre cerca de su comunidad. Mejoramos cualquier precio, es nuestra razón de ser. Venga, visítenos en cualquiera de nuestros 9 almacenes: Guápiles, Santa Rosa de Pocosol, Atenas, Grecia, Naranjo, San Carlos, San Ramón, Orotina y Punta Arenas. Hemos crecido gracias a usted y a su confianza, con un servicio profesional altamente capacitado. Somos Roes, sus almacenes amigos. Frijoles Los Tierniticos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días frijoles Los Tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino, la más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica. Nos vamos a este segmento nacional que ha ocurrido con las diferentes competencias en nuestro país, el desarrollo de la misma acá con nuestros compañeros en CR Ciclismo a través de TDMás. Este fin de semana, 23 costarricenses tomaron las tierras chiricanas en Panamá para disputar la Vuelta Juvenil a Chiriquí. Fueron en categorías infantil, donde el mejor ubicado de los costarricenses fue Owen Sánchez de Hotel Ciudad David a Zipal Carritour, mientras que en la categoría prejuvenil, Costa Rica logró llevarse la primera y segunda posición. La primera posición fue con Josué Salas de la Zipal Carritour, quien en la última etapa venció a Axel Mendoza, otro tico que estaba reforzando un equipo panameño, y al final se dejó el título de la general individual.
mientras que en la juvenil fue el corredor Josep Ramírez, el ciclista también de Acipal Carritur Hotel Ciudad David, que logró llevarse la victoria que había conseguido el liderato el día sábado. Por su parte, en la categoría sub-23 estuvo presente la gente del Team Java y también dos ticos, Amil Múnich y John Jiménez, reforzando la escuadra de Rally Claro Panamá. En la categoría sub-23, el mejor ubicado del Team Java fue Kevin Granados, que logró finalizar segundo y meterse también en la pelea de las etapas. Mientras que el León John Jiménez, el hombre de refuerzo del Rally Claro Panamá, logró llevarse el título de las volantes. Bueno, darle las gracias a todos, a todo Palmares, que siempre estuvieron pendientes, nos deseaban toda la suerte, nos decíamos que teníamos fuerzas con qué darle. A mis padres, a mi sobrinita, a mis hermanas, a mis compañeros de colegio también. Y bueno, darle las gracias a mi entrenador, a Chacón, siempre estuvo ahí pendiente de todo. Bueno, desde que vinimos aquí, uno viene con las ganas de poner en alto al país, de hacerle sentir a los chicos orgullosos, y bueno, por dicha, desde ayer se dio con nuestro compatriota Axel Mendoza. Y hoy se me da a mí la oportunidad, ¿verdad? Y sí, uno siente un orgullo muy grande. Amigos, regresamos. Gracias por acompañarnos. Estamos acá desde la compañía de Asfalto CBZ. ¿Qué es Asfalto CBZ? Ya vamos a hablar con ellos propiamente, con la parte administrativa. Esa parte también social, Ángela, que devuelve una compañía costarricense al deporte, al crear esa cultura en un país que necesita moverse, que necesita estar en actividad, que necesitamos tener, a ver, esa parte de ídolos positivos, en ejemplos de ustedes, los deportistas, cualquiera que sea, no importa, pero que sea un ídolo deportivo que nos enseñe qué es levantarse temprano, ir a esforzarse, ir luego al colegio, regresar. A ver, que el deporte es un conductor de muchas cosas positivas. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que todos son héroes, sí, no solamente los deportistas. Para mí me parece un héroe igual la señora que de pronto hace el aseo o lo que sea y se tiene que levantar y caminar un montón para llegar. Para mí son héroes y heroínas, definitivamente. Pero lo bonito del deporte es que consolida gente y forma como gente que se una en pos de una persona, de que gane una carrera o compartir. Realmente, yo creo que es el deporte, es como el compartir. Uh-huh. Entonces, que los resultados ya se miden a nivel de otros temas. Usted, Luis, Lico, Carballo, que ya digamos traen un talento natural y traen ese respaldo de una compañía. Pero el deporte es eso, es unir, es crearse retos personales, tratar de conquistarlos. Exactamente, y es como moverse todos como en la misma vibración, como que todo el mundo le gusta. En la misma sintonía. En la misma sintonía, entonces a todo el mundo le gusta y arma pelota para irse a hacer porras, por ejemplo, ahorita en el Espíritu Santo, o en carreras, o en el Giro, o lo que sea. Entonces yo creo que el deporte es simplemente como el canal para que nos unamos en pos de algo. Bueno, cuando vio a Luis ganando la Cape Epic, la etapa, ajá, ¿qué pensó, Ángela? Porque, a ver, usted ha sido la compañera, la amiga, la novia, me explico, el todo de Luis Mejía, no sé, hace años de años que los conozco a ustedes, y tendrán, no sé, 5, 7, 8 años, no sé, de estar como pareja. Sí, ya llevamos casi 11. Ah, bueno, imagínense, me quedé casi que a mitad del río. ¿Cómo lo vivió Ángela antes de hablar con Luis? Bueno, yo me enteré ya cuando ya había ganado. No puede ser. Sí, claro, porque era eso, fue muy temprano. Sí, muy de madrugada. Ya había pasado, pues, o sea, a mí me gusta dormir, entonces yo prefiero levantarme y ver ya con calmita. Esa es la otra Ángela, ¿verdad? Esa es la otra Ángela. Uno conoce la Ángela deportista, pero los gustitos es dormir. Sí, no, pues es rico dormir. Y entonces me levanto con esta foto. Pero es que antes, el día que hizo podium, el tercero, que quedaron terceros, yo ese día sí, no sé, algo intuí y me levanté muy temprano. Entonces como que ya estaba conectada y veo que hicieron podium. Y bueno, eso fue espléndido para mí. Fue como que abrieran la puerta a la dimensión desconocida. Porque al final usted sabe todo el esfuerzo que conduce eso. Claro. ¿Sí me explico? Más allá del compañero de Luis, es Luis. O sea, usted que se despierta con él, que está con él, claro, que sabe las horas, como ya les digo,
como pareja, más allá de una ciclista, es el tema de verlo triunfar. Claro, absolutamente, porque yo de primera mano soy quien lo ve cuando llega destruido de los entrenamientos y no quiere hacer nada más sino comer y dormir. Uh-huh. Entonces él llega y dice, hoy, como que, o sea, llega realmente con el uniforme, yo creo que a veces ni se quita el casco y se acuesta y está mamadísimo, cansadísimo. Entonces yo veo todo eso día a día. Y también él es una persona que es súper disciplinada y como que donde pone el ojo pone la bala, ¿sí? Entonces yo veo eso y cuando logra el triunfo, no, pues ese día yo casi no puedo salir a entrenar, primero de recibir las llamadas, de la emoción, de muchas cosas. Luis, ¿y usted qué? Porque a ver, el Key Epic del año anterior había sido, no digamos un desastre, pero había sido algo como para olvidar, un desastre mecánico. Su compañero Johnny Cataño todos los días le pasaba algo mecánicamente hablando y llegaba en esta ocasión, bueno, con esa espina, prepararse bien, tanto esfuerzo y que la parte mecánica no nos camine. ¿Cómo llegaba en esta oportunidad? O sea, ¿cómo era esa parte mental? Bueno, este año completamente diferente. O sea, yo creo que el año pasado no fue tan desastre ni eso. Yo creo que fue un año de aprendizaje, porque okay, así lo tuvimos que tomar. Okay, está bien. O sea, me le dio vuelta al tema, sí, como aprendizaje. Okay. Sí, sí, aprendimos, conocimos, vimos el terreno, vimos los rivales. Ya se hacía una idea de cómo tenía que llegar a la carrera, en qué condición llegar, qué material llevar, qué no debíamos llevar. Mm-hmm. Entonces, fue eso y este año lo aplicamos. O sea, yo creo que... ¿Qué extra llevaron que ustedes sienten realmente que podía decir esto realmente fue importante en el cambio? ¿Parte de entrenamiento o parte de algo que llevaron? Bueno, la preparación fue un poco diferente. Este año contaba con un nuevo entrenador que me ayudó muchísimo y me ayudó a centrarme en el objetivo. La preparación fue completamente enfocada en la carrera. Entonces fue algo, un plus más que tuve. Este año los auxiliares eran todos ticos también. Entonces eso fue un... Más fácil la comunicación. Sí, pues el año pasado también. O sea, la gente... Pero ya lo conoce, pero es claro, Luis, de que conocen sus gustos, sabe qué quiere, cómo le gusta la bicicleta. Detallitos de esos que puede haber muy buenos profesionales, pero que no conocen el interior del atleta. Sí, aparte pues de que el mecánico sigue siendo el mismo, Luca, una gran persona, un italiano que tiene, pues es muy... tiene mucha relación con Willier, es siempre el que nos veía las bicis, pero ya la cuestión del masaje pues con Cali, los auxiliares Fran, Zapato, Brian, sí. Daniel, que estuvieron pues ahí a la mano siempre, también tener a Dax ahí en la carrera fue importante. Y nada, yo creo que yo me preparé muy bien y este año Johnny iba mucho mejor, iba en mucha mejor condición. Entonces iba muy mentalizado, iba muy concentrado y eso lo vimos desde el primer día. O sea, cuando hicimos cuartos en el prólogo fue un... Ese fue un campanazo ya, Luis, como para ustedes, y no sé, le pregunto también a usted, Ángela, porque al final conversa mucho con usted. O sea, ese fue como una llamada de atención de decir, mira, sí, me levanté bien. O sea, eso es como cuando usted dice, la primera pregunta la lancé bien, iba bien enfocada, el entrevistado la sintió aplomada. O sea, me explico, también uno como en este lado de la profesión. Claro. ¿Sí me explico? Sí, claro, yo creo que ellos, o sea, 20 segundos del podio el primer día y hasta los la gente cuando fue el triunfo de Luis, los que seguían la carrera, decían, es que ellos sabían, ellos no venían a disputar las etapas, venían por la carrera. O sea, no fueron cualquier parecido, se veía que estaban en la pelea con ese cuarto el primer día. Uh-huh. Entonces se veía que iban muy bien. Podio, par de días antes, aterricemos en el triunfo. Con ese podio que habían conquistado, segundos, terceros, ¿verdad? Terceros como tal. Luis, ¿cómo les comenzaba ya a pintar el panorama? O sea, ¿por qué esa etapa? ¿Fue esa etapa la que se les prestó? ¿O realmente tenían planificado por la topografía, no sé, por las condiciones? No sé, le pregunto, ¿qué esa era la etapa? ¿O simplemente se desarrolló en el momento? Sí, no sé. Bueno, eso viene como desde el prólogo. O sea, en el prólogo cuartos, muy contentos, pero luego al otro día tuvimos una caída y Johnny se golpea muy duro la rodilla. Entonces ya nos retrasamos un poco y el siguiente par de días estuvimos como luchando mucho para estar en el top 10, pero estábamos ahí, estábamos cerca. El día de la crono, el día del podium, ese día Johnny, sí, el día antes hablamos y decimos, este día va a ser bueno para nosotros y la crono la vamos a hacer bien.
Y así fue, o sea, como que lo habló ese día y ese día salimos muy rápido, íbamos todo el día alcanzando equipos y ya cuando llegamos y nos ponen en la silla caliente esperando los... O sea, nosotros éramos décimos en la general y llegaban los equipos el noveno y el octavo y el quinto y el cuarto y ninguno nos bajaba. Entonces ya luego llegan dos equipos, pues el Canon del Yeso y... Sí, que ya eran pesados, más pesados. Un poco más pesados, pero igual, estuvimos a 20 segundos del Canon, ya el de Nino hizo un minuto más rápido, pero igual estábamos cerca. Ahí ya todo cambió, o sea, ya el siguiente día yo creo que también estábamos para podium, pero yo tengo un pinchazo que fue muy difícil reparar hasta llegar a la zona donde tuvimos que cambiar rueda y eso, y tal vez perdimos esa oportunidad. Pero al día siguiente, no sé, yo creo que salimos igual con esa mentalidad de salida. Uno no sabe qué pueda pasar en la carrera, yo no puedo decir esta carrera etapa la voy a ganar o esta me la marco, simplemente salimos a estar adelante y ya los factores de carrera se fueron dando, las sensaciones eran buenas, Johnny estaba adelante, yo estaba adelante, se empezaron a quedar equipos, luego el equipo del Trek que iba adelante tenía un pinchazo y bueno, ahí ya fue el ataque decisivo de nosotros para ir por la etapa. Termino con esto, la parte del K-Epic. ¿Ha sido su triunfo más importante, Luis, sí, en ciclismo? Sí, yo creo que hasta el momento por... ¿Cuántos años de carrera? Bueno, yo corriendo ya como 19 años. Pues me quedo corto, ¿eh? Sí, pero por la carrera, por el nivel, sí ha sido la victoria más importante, sí, hasta el momento. Esperamos que venga una más grande. Pero sí, o sea, el K-Epic es... Como decía, es el Tour de Francia del ciclismo de montaña. O sea, todos los días se corre muy rápido. En esa carrera nadie regala nada. Porque a veces uno veía como la gente hablaba, entonces decía, no, que porque Nino va líder, entonces los dejaron ir. Eso, en esa carrera nadie regala nada. Todos quieren ganar. Y si Nino hubiera podido ganar las seis etapas, las gana las seis etapas. Como hizo Páez acá. Ese tipo de corredores en la Transcosta Rica. Ese tipo de corredores, ustedes lo saben, o sea, cuando a ustedes se les presenta la oportunidad de ganar todo, Ángela, y usted lo hizo, lo van a ganar todo, o sea, no van a regalar nada. Absolutamente, aquí no, yo creo que uno no regala nada. Sí, ¿no? Porque cuando estén mal o cuando se sientan mal, sí, van a estar deseando ese triunfo. Sí, exactamente, yo creo que uno, porque uno ha trabajado para ello. Uh-huh. Entonces, sí. Fue eso, o sea... Eso lo hace más grande, o sea, los rivales, la gente, el nivel, o sea, se corría muy rápido. O sea, pero yo que lo viví en la versión del 2018, en el 2019 se iba mucho más rápido, cada vez llegan equipos más grandes, entonces el nivel va a ir subiendo año tras año. Eso le da como ese valor tan grande. Además que un equipo latinoamericano, o sea, un equipo tico, ¿sí? Que había un italiano y un colombiano, pero representando esta bandera, sí, representando este país. Entonces, y al final ellos en el ciclismo, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, o sea, los equipos de ciclismo es un tema de tener el nivel, de que si se hay que echar mano, no sé, a ver, ¿cuántos colombianos hay en el Quick Step? En el Emiratos Árabes está Fernando Gaviria, que si el más rápido tiene que ser el colombiano, aunque el equipo sea del otro lado del mundo, pues ahí está, al final el triunfo es del equipo. Sí, esa fue eso, es el equipo de acá del país y el triunfo fue para el país. Nosotros simplemente llevamos la bandera, la batuta en la carrera, pero el triunfo fue de acá. Entonces, o sea, eso hace grande la carrera y eso hace grande que nos conocieran. O sea, fue bonito ver ya como la gente en un país tan lejos empezaba a reconocer el equipo. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Distribuido para Costa Rica por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Visite además nuestro Reference Center, donde encontrará marcas como Peryl Sumi y Scott. Sumco Constructora. Diseño, construcción y administración de proyectos. Somos una empresa sólida, con 10 años en el mercado nacional. Déjenos ser parte de su proyecto de vida. Búsquenos en www.sumcocr.com, en el Facebook como Sumco o al teléfono 2458-2000. Somos Sumco Constructora. Okay.
primero sería abrir el freno o la espuela, la aguja, con la rueda. De vuelta para la El Giro de Italia 2019 finalizó con el título del ecuatoriano Richard Carapaz del Movistar Team. El ecuatoriano no tuvo problemas para defender la maglia rosa y pese a los ataques de corredores como Nibali, Roglic, el mismo Landa, logró en la contrarreloj individual sumar su primer título de una de las tres grandes vueltas, en esta ocasión la Corsa Rosa. El título de Richard Carapaz tiene un sabor especial y es que el costarricense André Amador, también de la misma escuadra del Movistar, fue factor importante y uno de los peones de lujo que tuvo el ecuatoriano para sumar su primera maglia rosa. Bueno, saludarlos a todos, la verdad que contentos. Yo creo que haber conseguido al final, aunque ayer pareciera que ya teníamos el Giro de Italia, hasta que no se pase por así cielo, como se dice en el ciclismo, la última línea, no se sabe nada. Y por dicha, ganamos con Richard y un poquito también queríamos poder seguir también con el podium con Mikel Landa, que al final hizo cuarto, pero yo creo que es para estar orgullosos y contentísimos. Regresamos, amigos, parte final de nuestro programa acá desde Asfalto CBZ. Está con nosotros Carolina. Saquemos un instante a don Luis Mejía, que ya está súper acostumbrado al tema de cámaras. Carolina, ¿qué tal? Saludos, gracias por acompañarnos aquí a través de TDMás, en la casa de ustedes, aquí como es Asfalto CBZ. Sí, señor, no, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, ¿verdad? ¿Qué es Asfaltos? Ok, Asfalto CBZ, ¿verdad? Es una empresa que tiene 15 años de experiencia en el mercado costarricense. Nos encargamos a la producción y colocación de mezcla asfáltica. Ok, cuando hablamos mezcla asfáltica, es que la especialidad de ustedes es carreteras. Ajá, mezcla asfáltica en caliente, también trabajamos, ¿verdad?, lo que es frío. También es uh-huh. En frío y en caliente. Ajá, sí, señor. Perfecto. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde nos localizan? Pregunta, ¿ustedes es solamente para carreteras nacionales o, por ejemplo, un centro comercial que quiera asfaltar, obviamente? No, hacemos todo tipo de proyectos, desde entradas de casa, puede ser de un centro comercial o ya carreteras. Proyectos grandes. Ajá, como sí. Carretera. Yo creo que, Ángela, aquí el tema es ese. O sea, por ejemplo, yo sé que a usted la patrocina Asfaltos, sé que también a Natalia. Entonces, al final, ese es un poco lo que hablábamos. Dos muchachas como ustedes, dando el ejemplo en lo deportivo, pero también como vos lo enfocabas bien. El ejemplo lo dan todas las personas que les levantan todos los días, en la mañana o a la hora que le corresponda, a ir a sacar adelante un país. Sí, como te comentaba. O sea, es muy importante que haya de todo. tanto la persona como lo que te digo, la persona como se va a trabajar juiciosamente a su empleo, también como el deportista que estimula también la práctica deportiva, un estilo de vida diferente, y lo que yo te digo, y que pueda ser como un núcleo para que todo el mundo se vaya a darle porras o algo, ¿no? O sea, creo que todos... Porque de hecho aquí, o sea, usted es la parte competitiva, pero Alejandro practica ciclismo y no necesariamente sea el que se esté subiendo al podio todos los fines de semana o no es el de la élite. Claro. Pero hay varios aquí dentro de la empresa que al final terminan practicando ciclismo, los involucran a ustedes como compañeros de trabajo y posiblemente se van ahí a apoyarlos de vez en cuando. Claro que sí, de hecho nosotros, bueno, estamos satisfechos obviamente con el labor, ¿verdad?, de cada uno de ellos y el esfuerzo, y es lo que nos motiva a nosotros apoyar este tipo de deportes. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Ok, nosotros nos encontramos en Facebook como Asfalto CBZ, también en la página web, que sería www.asfaltocbz.com, o podrían también localizarlos al correo, ¿verdad? Algún tipo de cotización o proyecto que necesiten sería info@asfaltocbz.com. Que además ellos tienen dos, a ver,
dos ubicaciones, las oficinas que están, que es donde estamos actualmente, San Miguel de Heredia, ¿verdad? Ahorita estamos en San Miguel de Santo Domingo Heredia. Y la otra, Ángela, que es donde hemos estado en otras oportunidades, que es donde está ya la planta. Sí, la planta, obviamente, ya, ¿qué diríamos? La planta de tratamiento. De asfaltos. Sí, ahí nos encontramos en Rincón Grande de Pavas. De Pavas, correcto. Como patrocinios de asfalto a nivel de ciclismo está usted y Natalia, ¿verdad? Básicamente. Ciclismo, sí, y bueno, y el equipo de 7CS. Sí, correcto. Sí. En el género femenino. En el género femenino. También hay un atleta y bueno, creo que estamos nosotras. Ok. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, como decíamos, yo creo que eso es lo importante de las empresas nacionales cuando invierten en el deporte y uno les dice, bueno, lo que... En el futuro, cuando alguien va a contratar una empresa como esta, hablo de Almacenes Roy, los que están metidos en ciclismo de tantos años, están devolviéndole también al ciclismo, a lo que nos apasiona, a lo que nos gusta, y de alguno de estos muchachos que ayudan, posiblemente vamos a ver el próximo Andrei o el próximo Gregory, no sé, la próxima Ángela Parra. No, y además es que hay una recordación de marca, eso es súper importante, y eso también es para estimular a muchas de las empresas que quieran apoyar. Cuando tú tienes un atleta que está compitiendo y es activo y todo esto, tienes una recordación de marca. Y hasta uno, por ejemplo, como consumidor, yo digo, uy, no, yo voy a ir a esta empresa o a esta otra porque patrocina el ciclismo. Sí, claro. Entonces es como un enganche muy bonito para uno como consumidor. Ángela, ¿de qué trata la empresa que usted tiene? Microempresa. Es un emprendimiento. Se llama Nita Training Camp. La verdad es como apoyando como a un núcleo que yo vi que había que comenzó a crecer mucho en Costa Rica y son las mujeres, las mujeres ciclistas, y me di cuenta que había un vacío en la parte técnica de montaña. Las veía montando un bicicleta, yendo a carreras y todo eso, pero las veía en términos vacíos en la parte técnica. Okay. Entonces dije, no hombre, me pareció terrible que no tuvieran un primo, hermano, amigo, amiga que les explicara la parte técnica. Entonces dije, no, voy a ayudar. Realmente me sentí y además me sentí como muy comprometida, porque yo siendo mujer y las veo así, yo digo, no, hay algo que yo puedo hacer para esto, para solucionar este vacío que hay acá. Y arranco son tres módulos, hasta ahora pues he hecho, ya esta va a ser la segunda edición del primer módulo. Lo hago en Ojo de Agua, el siguiente va a ser en La Arboleda, más técnico, y bueno, y así vamos paulatinamente. Sí, esa es enseñarles a montar técnicamente bien sobre la bicicleta. Sí, es como cuando, yo lo explico así como cuando tú quieres aprender a nadar, tú quizás no te ahogas, tú te botas a una piscina y no te ahogas, pero tú quieres aprender a nadar, entonces tienes que aprender las técnicas de natación. Entonces la bicicleta tiene también técnicas, técnicas de posición, técnicas de cambios, qué frenar, cómo anticipar. Hay un montón de cosas que mucha gente, que a veces para uno es nada, tú no lo haces simplemente, pero a veces simplemente que lo pongas en palabras y practiques, a la gente le ayuda mucho. Perfecto. Ángela, muy amable, muchas gracias, por habernos acompañado. Muy amable, verdad, muchas gracias, por Carolina, por habernos acompañado. Y recordar nada más, las redes sociales de Asfalto CBZ, dónde están ubicados y números de teléfonos. Ok, bueno, estamos ubicados, ¿verdad?, en Santo Domingo de San Miguel de Heredia. La planta estamos en Pavas, en Rincón Grande. Nos pueden localizar en nuestra página web, la cual es www.asfaltocbz.com. O nos pueden llamar al 2268-2330 o a nuestra planta, que sería el 2213-6350. Ahí estaremos para servirles. Para todo lo que es el asfaltado, carreteras, entradas de casa, en fincas, en casas de playa, no sé, en cualquier asfaltado, ya sea frío o caliente, pues aquí están los servicios de Asfalto CBZ. Amigos, nos estamos retirando en esta producción de CR Ciclismo para TVMás. Que la hayan pasado bien en este rato que hemos conversado a puro ciclismo con Ángela Parra, Luis Mejía, acá desde la compañía de Asfalto CBZ. Que la pasen bien.